Los vecinos de acá, de esta localidad perteneciente a la comuna de Vilcún, están complicados por temas de seguridad. Estamos con Francisca Araya, ella es presidenta de la Junta de Vecinos El Roble, de acá de Cajón, porque vamos a conversar de ella respecto a ese tema. Un tema preocupante y que también nos tiene en alerta, porque la presencia policial, parece, Francisca, no es muy presente, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, como dices tú, ya llevamos un par de años, podríamos decir, con esta problemática, pero que se ha agudizado estos últimos 3 meses, donde la localidad no contaba con un carro policial. Los carabineros, cuando habían algún tipo de emergencia o de situación que se les llamara, llegaban caminando. Así que el día domingo ocurrió algunos hechos delictuales, que fue como ya la gota que rebalsó el vaso. Hubieron encerronas, asalto a camiones de gas, otro robo igual en una casa habitación. Entonces ya el día lunes hicimos una especie de protesta que al final dio resultados, porque llegaron las jefaturas de carabineros de Vilcún y del Retén de Cajón, y en la tarde nos consiguieron una solución, que no es la mejor, porque es una solución parche, y desde el mismo día lunes en la noche, Cajón le trajeron el carro de San Patricio para acá, para Cajón. Entonces se solucionó, pero a costas de los vecinos de San Patricio, que quedaron sin su carro policial. San Patricio es localidad que también pertenece a Vilcún, ¿no? Y que ahora, producto de ese traslado de ese vehículo policial hasta acá, hasta Cajón, quedó sin su carro. Claro. Lo que nos conversaba el subteniente de acá, suboficial, a cargo del Retén de Cajón, es que San Patricio no quedaba tan a la deriva, porque contaba con los carros de Vilcún y de Cherquenco, porque San Patricio queda como al medio de las dos localidades. Pero igual están sin su carro. Igual es una localidad que necesita su carro policial, y acá, además del carro, también necesitamos más dotación policial, porque Cajón en sí, pueblo Cajón, tiene algo de 6.000 habitantes, pero los carabineros es mucho el territorio alrededor de Cajón que cubren. Entonces, los turnos de carabineros son de 3, y 3 carabineros por turno es insuficiente para la cantidad de habitantes que somos. Y tú me decías de que durante estos días, producto también de esa situación, ¿no?, de que no había un carro permanente acá en Cajón, hubo asalto o encerrona. Sí. Hubo un asalto a un camión del gas, como te decía, en la plaza de Cajón. Hubo una encerrona acá en el sector del Puente Laucha y otro robo en una casa. Y de ahí, como acá en Cajón hay varios grupos de emergencia y los mismos WhatsApp de las juntas de vecinos, empezaron a dar el dato, las especificaciones de los vehículos que eran los que andaban robando, y después estos tipos se fueron a General López, que es otra localidad de la comuna que está más afectada que nosotros. ¿En qué sentido afectaba? Porque ellos no cuentan con resguardo policial. Tenían un container que era una especie de, como de retén, se puede decir, en la entrada de General López, y ese fue retirado hace un par de semanas, y General López no tiene resguardo policial de ningún tipo. O sea, no hay presencia ni tampoco rondas que realice el carabinero. Las rondas ahora las pedimos con el tema de los robos. Están haciendo rondas, pero los carabineros, los mismos de acá de Cajón o los de Vilcún. Pero presencia policial no tienen. Y ellos están siendo más afectados con los robos, porque los robos ya son a la luz del día. A los delincuentes no les importa si hay gente en las casas o no, y se meten igual a robar. Así que ellos están mucho peor que nosotros. Francisca, ahora esta situación, tú lo comentabas también y lo señalábamos, Miguel Ángel, antes de eso, al comienzo de este contacto, una situación histórica, ¿no? Ustedes siempre se han sentido de alguna u otra manera desplazados, porque están como ahí en medio, bueno, más cerca de Temuco que de su capital comunal, ¿no? Vilcún en este caso. Sí, así es. Esta localidad es más bien un pueblo dormitorio, porque yo creo que el 80, el 90% de nuestras vidas se hace en Temuco. Estamos muy distantes de lo que es la localidad capital, se puede decir, de nuestra comuna, que es Vilcún, y la mayor parte de los servicios que necesitamos como vecinos están en Temuco, y estamos, no sé, a 6, 7 kilómetros de Temuco. Entonces eso yo creo que nos dificulta más y hace ver más las diferencias que tenemos.
Y esa ausencia de carro policial que ocurrió acá, que ocurre, ¿no? ¿Se debe principalmente a que ya cumplió su vida útil? ¿Qué se dice? Sí, como partí diciendo, veníamos con problemas con este carro hace como 2 o 3 años. Y ya nos explicaron que el carro cumplió su vida útil y que por el tiempo de pandemia están más lentos los procesos para renovar el carro. Lo mismo con las mantenciones. Y esa es la respuesta que nos ha dado de parte de Carabineros, que se están haciendo las gestiones para conseguir un nuevo carro y todo eso, pero no es un proceso que sea muy rápido. Sí, y ese es el tema, ¿no, Miguel Ángel? Que muchas veces es la piedra de tope. Los procesos no son muy rápidos y las necesidades, sobre todo el tema de seguridad de los vecinos aquí, son el día a día, ¿no? Y ya hemos conocido la opinión del municipio respecto de su inquietud que tiene en cuanto a la seguridad para estos sectores, San Patricio, Cajón. Y como bien dice la dirigente, Cajón se ha transformado en el patio trasero de Vilcún y no tiene ninguna injerencia Temuco porque corresponde a otra comuna, esa localidad. Lo más lamentable de que esta distribución... ¿sabe usted que Cajón pertenecía a Temuco, Cristian, verdad? ¿Se recuerda usted? Claro. Bueno, sí, se hace toda esta fórmula, esta reubicación de Cajón por una situación electoral. Nada más. Entonces yo creo que aquí también los parlamentarios tienen harto que decir y harto que gestionar, porque precisamente lo que aquí se necesitan son recursos. ¿Cuánto vale una camioneta? No la suya, Cristian, la suya tremendamente cara, pero una camioneta que pueda servir a Carabineros, no sé. Pero aunque cueste 1 millón o cueste 100 millones, los recursos hay que gestionarlos por toda una vía burocrática que significa a través del CORE, de los Fondos de Desarrollo Regional, y eso tiene su tiempo. Sí, y insistimos en eso, ¿no? O quizás, mira, uno no está en el lugar de la autoridad o a lo mejor no conoce en detalle los procesos que debe regir al momento de, como tú bien lo decías, de adquirir un vehículo policial, por ejemplo. Pero muchas veces, esperamos que este no sea el caso, ¿no? Se ocupa también como excusa por parte de algunas personas o dirigentes o autoridades el tema de la pandemia, de que la pandemia ha frenado muchas situaciones, pero lamentablemente la situación de los vecinos acá ya se viene repitiendo hace 3 años, ¿no? Que están solicitando la renovación de este vehículo y hace 3 años atrás no estábamos en pandemia. Efectivamente, ese es un tema que es tremendamente complejo y que en definitiva aquí es bueno que los vecinos hagan las gestiones, que los vecinos, no estamos diciendo que salgan a la calle, que hagan protesta, si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que hagan sentir su voz en todos los sectores. Nosotros como medio de comunicación lo hemos escuchado y hemos transmitido su mensaje. Ahora serán las autoridades municipales las que tengan que hacer la segunda parte de esta aposta, gestionar, buscar a través de los recursos FNDR o también directamente con el Ministerio del Interior, porque es de donde dependen las policías para lograr tener recursos y que permitan renovar el parque automotriz de la policía uniformada, que por estos días, como usted lo dice ahí, está bastante complicada. Sí, Francisca, ¿se ha entregado alguna otra alternativa? Presencia quizás de motos, patrullajes en motos, que son quizás también mucho más rápido, ¿no?, que un vehículo o un carro policial. Lo pedimos, pero nos dicen que no cuentan con la dotación y que lo que te decía yo, que hay procesos que se deben cumplir y cierta tramitación para que eso suceda. Pero ese día lunes, cuando hicimos esta especie de protesta, de inmediato llegaron llegó un furgón de fuerzas especiales y dos motos a resguardar la situación. Entonces es un poco irónico porque lo que nosotros exigíamos era seguridad para nosotros mismos y condiciones dignas para los mismos carabineros, porque no encuentro digno que ellos tengan que llegar a los procedimientos caminando. Hacía pocos días, el día sábado creo que fue, hubo un incendio y carabineros fueron los últimos en llegar y llegaron caminando. Entonces igual es lamentable, uno como dirigente también se pone en el lugar de los mismos carabineros y ahí estamos, que por una parte nos da pena las condiciones que ellos trabajan y por otra nos da rabia porque para reprimir era increíble la cantidad de carabineros que llegaron y las motocicletas. Y después terminó la protesta, ni siquiera era una protesta, habíamos como 20 personas.
y se fueron. Y no hay mayor dotación. Tenemos que seguir esperando lo que se nos ha dicho, que es como el gran calmante, que la tenencia de Vilcún tiene que subir a comisaría y así el retén de Cajón subiría a tenencia. Pero eso lo venimos escuchando, no sé, un año, dos años, y no sé cuánto tiempo más lo vamos a escuchar. ¿Cuál es el llamado acá como dirigente, no? Quizás es precisamente a la autoridad, a, más allá del municipio, más allá también de gobernadores, sino que aquí a la autoridad también policial, y como tú lo decías, Miguel Ángel, ¿no? Acá en el Ministerio del Interior también. Sí. Bueno, no sé, el llamado a que haya una mayor dotación de carabineros, que vean que Cajón ha crecido exponencialmente, que no es solo Cajón, que Carabineros ve todos los alrededores de Cajón, son, yo creo que más de 10.000 personas que están a cargo, y con un turno de 3 carabineros no es posible. Necesitamos que haya más presencia policial, un carro tampoco es suficiente, y no sé, eso, más presencia, más carros, motos, no sé. Bicicleta, se sabe que hay otros sectores que los carabineros tienen bicicleta como apoyo para poder acudir a los llamados, no sé. Yo encuentro que no es tan difícil solucionar este tema. Yo creo que es más, no sé, tema de voluntades. Desconozco cómo son los procesos, pero ya, como te digo, llevamos 3 años en esto. ¿Cuántos años más tenemos que esperar? ¿O qué tiene que algo, quizás tiene que pasar algo más grave para que se apuren? Sí. Llamado sí, que... Sí. Que se hace conociendo la realidad acá del sector, acá la vecina, imagínese, carabineros llegando a una emergencia, caminando, siendo los últimos en llegar, la verdad es que por lo menos llama la atención.